En Sexio al Campo pensamos ante todo en el bienestar de nuestros alumnos. Y es por esta razón que este curso estrenamos en Nursery y Early Childhood nuevos espacios indoor y outdoor. Estos lugares han sido diseñados para que el ambiente y el mismo espacio se conviertan en el tercer maestro. En Sexio al Campo trabajamos la adaptación de una manera respetuosa, ciñéndonos a los ritmos de cada uno de nuestros alumnos. Esto lo hacemos con los padres desde los primeros días del curso, ya que es en ese momento en el que los niños crean un vínculo estrecho con su profesor. Por ejemplo, tenemos un lugar de calma específico para estar de una forma individualizada con aquellos niños que necesitan un poco más de tiempo para reunirse con sus compañeros. La plaza es un lugar de encuentro, un espacio versátil en que se puede dialogar, compartir y vivir todo tipo de experiencias estimuladoras. Nuestro atelier es un ambiente preparado para la experimentación, la manipulación y la investigación. Los niños tienen total libertad para desarrollar su creatividad, ya que pueden interactuar con diferentes tipos de materiales y texturas. El aula sensorial es una estancia que invita a la calma y en la que se interactúa con el entorno a través de los sentidos. De esta manera favorecemos el autocontrol de los alumnos. We have featured outdoor learning with initiatives such as the new playground which was designed by our pupils, our weekly forest school activities, our mud kitchen sessions, as well as our vegetable patch. Mud kitchen activities are very diverse. Our pupils learn mathematical concepts as they mix mud, water and sand together. The children enjoy themselves as they cook their recipes. One of the most fundamental parts of this project has been the participation of our pupils in the planning and design of this new space. The new playground, La Pradera, is a living project to which we will be adding new elements throughout the school year. This activity's main objective is to offer our pupils a holistic learning experience within a natural environment. During our forest school outings, the children enjoy time, space and freedom to learn collaboratively as well as to explore individually. In this way, these weekly activities help the children develop skills such as resilience, problem solving, learning to care for the environment and respecting others.